nosotros y para todos los nadadores de aguas abiertas, para pues, no sé, un hito que está ahí, ¿no? Que está, que se puede alcanzar y que... Sí, dentro de las distancias que hay en estrechos, ¿no? Sí, es una distancia asequible, es un reto, bueno, pues dentro de lo insensato, es más o menos sensato, y como estaban haciendo ya cruces con la Asociación de Brazadas Solidarias, pues nos dijo que sí, estamos animados. Ya lo habíamos mirado antes, con lo cual nos animamos bastante pronto. Lo habíais mirado vosotros, porque yo en ese momento no tenía ni idea. Apenas había hecho salidas al mar. A mí me asustaba más aquí, más que lo deportivo, el reto solidario, porque ahí sí que éramos totalmente noveles, no sabíamos muy bien, ¿no?, en qué nos íbamos a meter, ¿no? Nos propusieron algunos, no me acuerdo, uno era de viviendas, me parece, otro también de mujeres con SIDA, y otro era la construcción de una potabilizadora de agua. Como nuestro tema estaba relacionado con el agua, con nadar, con le habíamos puesto, hicimos un día así una reunión para ver qué nombre nos poníamos, ¿no? Surgió lo de Unidos por el Agua y entonces, pues bueno, pues encajaba un proyecto relacionado con el agua. Al principio teníamos algunas ideas y la primera que se nos ocurrió, aparte de la rifa, era ponernos en contacto con empresas y, bueno, pues plantearles la posibilidad de apoyar al reto solidario, ¿no? Nos planteamos ahí, pues copiando algunas otras iniciativas que veíamos por ahí, pues al hacer distintos niveles de participación, llamándoles bronce, plata, oro, y los propusimos a varias empresas, entre ellas a Vegan, ¿no?, que se ofreció a ser el patrocinador. Cuando digo patrocinador, no iba a haber solo uno. Una actividad que hicimos también en octubre con a Vegan, que fue, nos juntamos con 25 de sus clientes principales y también nos brindó la oportunidad de explicar nuestro proyecto a otras empresas, empresas importantes que también, pues, en un futuro pueden colaborar con nosotros y que les transmites de primera mano nuestro proyecto, ¿no? Es diferente mandar un correo electrónico a alguien que no conoces en una empresa que hablar de primera mano y explicar de primera mano, pues, a esa gente en qué consiste tu proyecto, qué es lo que haces y cómo lo haces. Y la verdad es que eso también nos ayudó a conocer otras empresas y a explicarles nuestro proyecto también. Y a nivel de Álava, pues el cruce del estrecho, pues era una cosa para la gente, también para los mismos alaveses, que dices, ¿cómo es esto? Van a cruzar el estrecho, pero ese reto deportivo también, yo creo que da ánimos a la gente a, joder, vamos a apostar un poco, a ver, por estos, que encima ni son nadadores, ni nada, a ver por dónde sale también, ¿no? Nos gustaba eso, ¿no?, que fueran muchas personas las que aportaran, ¿no?, que de alguna manera también uno de los objetivos era sensibilizar al mayor número de gente posible de cuál es el problema ahí en la India, ¿no?, de las necesidades que hay y de que desde aquí se puede ayudar, ¿no? La solidaridad creo que es un valor que tenemos muchísimas personas, pero que muchas veces necesitamos un empujoncito, necesitamos alguien que nos diga o que nos oriente. Pues dónde tenemos que dirigir ese espíritu solidario que tenemos para llevar a cabo esas acciones, ¿no? Entonces, pues bueno, alguien que impulse, alguien que te anime, alguien que pues ayuda a despertar ese espíritu solidario en mucha gente. No sé si difícil, que más tiempo lo hemos dedicado, desde luego ha sido solidario, ¿no? El solidario nos ha ocupado muchísimo tiempo. Yo creo que también, para mí, como has dicho, de lo más difícil es el acompañar el reto solidario con el deportivo. Nos han apoyado muchísimo nuestras familias, que se han volcado, sí. Y gracias a ellas hemos podido hacer todo esto y nos han aguantado durante mucho tiempo. La clave ha estado en la organización un poquito y en la planificación, ¿no?, en organizarnos y planificar ese año para ir consiguiendo hitos, tanto en lo deportivo, los entrenamientos con el profesional, con Aitxol, el club Mendicho, como en lo solidario, de plantearte ciertos hitos, bueno, para esta fecha vamos a hacer esto, para esta fecha vamos a hacer esto otro, ¿no? Es un poco la clave, ¿no? En todos estos recorridos de larga distancia, incluso nadando, es importante que te pongas metas parciales, ¿no?, y que vayas realmente con esos objetivos. Pasa lo mismo en el propio cruce, ¿no?, en una travesía larga. Tienes que hacerte como pequeñas escalas para que no se haga muy grande, ¿no?, para que no parezca que está muy lejos, para que no parezca que es enorme, ¿no? Y entonces, eso la verdad es que ha salido de una manera natural, sí. Que tampoco es que nos hayamos comido demasiado el coco, pero bueno, como lo hemos dedicado mucho tiempo, muchas ganas. Sí, pero todo el año deprisa y corriendo, ¿eh? Es una satisfacción que es difícil de expresar.
Creo que de todas formas nos daremos más cuenta cuando lo veamos, ¿no? Nuestra intención es acudir a la India, conocer el trabajo allí de la fundación y ver plasmado ya eso que se ha construido, y yo creo que eso nos va, eso va a ser tremendo, ¿no? El vivir esa experiencia, vivirla, verla, y eso yo creo que ahí va a ser el punto más álgido de todo este proyecto. Y en cuanto a lo deportivo también, pues el haber conseguido el reto deportivo, el mismo día del cruce, no nos dio tiempo a asimilarlo bien. Y luego los días posteriores, ¿no? El recibir todos los mensajes de la gente, todas las felicitaciones, entonces es cuando realmente yo cuando leía todas las felicitaciones y toda la cantidad de gente que estaba y que nos había seguido y que estaba con nosotros, ¿no? Te emocionabas mucho más todavía y te das cuenta de lo que habías conseguido. Los próximos retos pues serán más grandes, sin ninguna duda. Ahí los estamos planteando. Lo que pasa es que ahora nos estamos dando un tiempo de relax, ¿no? De asimilación, de cerrar un ciclo.